Sánchez. Continuando con el debate, diputado señor Lemus tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, señor presidente, primero solicitar una solicitud de votación separada. Lo he hecho por escrito en la mesa. Y le pido al señor presidente que en virtud de nuestra ley orgánica y en especial de nuestras normas reglamentarias, vengo en solicitar votación separada de todos los artículos, incisos, numerales, literales y párrafos de aquellas modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley sobre procedimientos para otorgar concesiones eléctricas, Boletín 8270-08. En particular, señor presidente, y especialmente solicitamos votación separada del numeral 1 bis nuevo que agrega el artículo 15, inciso segundo, del número 5, letra B, que ha eliminado los incisos cuarto y quinto del artículo 22, del numeral 9, que modifica el artículo 27 ter, el numeral 12 bis nuevo, que incorpora el artículo 34, un inciso segundo nuevo, el número 12 ter, que incorpora el artículo 34 nuevo y el número 21, que reemplaza el artículo 67. Presidente, indudablemente que estamos discutiendo un proyecto muy importante. Yo entiendo que la agenda energética para nuestro país es importantísima. Lo que nosotros hemos observado sistemáticamente es que en definitiva lo que tenemos como expresión en este Congreso son proyectos separados, que se ha hecho una discusión, pero que no tiene un sentido estratégico de cómo debe ser nuestra matriz energética, definitivamente. Echamos de menos que el Ejecutivo no haya emprendido, digamos, un camino en esa dirección. Y yo quiero decir un par de cosas respecto a lo que hizo el Senado y respecto a un acuerdo que también se celebró justamente en el Senado, que es este acuerdo, ¿no es cierto?, para sacar adelante los proyectos que el gobierno tiene incorporado en el Parlamento, con el propósito de que este proyecto, fundamentalmente este proyecto de concesión, pudiese despejarse. Señor presidente, esta Cámara aprobó una indicación que es muy importante y que creo yo que es el corazón de la discusión sobre este proyecto. Nosotros en el artículo 22, en los incisos cuarto y quinto, incorporamos dos indicaciones que para nosotros son, en cierta manera, el corazón de la discusión de este problema y que tenía que ver con la consulta del 169 y que tenía que ver también con las áreas silvestres protegidas. Yo quiero decir que el artículo 22, así como había sido aprobado por esta Cámara, realmente fortalecía este proyecto en el sentido de lo difícil que es hoy día atravesar con líneas de transmisión eléctrica por sitios protegidos, por reservas naturales que tenemos lleno este país, por pueblos originarios donde no se le consulta a nadie. Entonces, ¿dónde garantizábamos nosotros? Creemos que en el artículo 22 estaba muy claramente determinado, en el caso de las áreas protegidas. Decíamos claramente que cuando nos encontramos frente a un área protegida, debía considerarse un trazado alternativo. Eso era claro y determinado. Y muy determinante. Hoy día se ha remitido el artículo 22
hacia el artículo 15 y no ha quedado expresado exactamente así, presidente. Por lo tanto, todo ese esfuerzo que se hizo por esta Cámara para proteger en cierta manera a los pueblos originarios, de los cuales muchos diputados de este hemiciclo representan. Lo mismo pasa con el 169, que pasa en definitiva al artículo 34. Y quiero decir lo siguiente respecto de cómo queda redactado el artículo 15, y por eso que lo rechazamos. Dice lo siguiente: incorpórase en el artículo 15 el siguiente inciso segundo. El concesionario o los órganos de administración del Estado deberán dar debido cumplimiento a las normas legales, tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados por Chile y reglamentos vigentes en materia de áreas silvestres protegidas del Estado. Consideramos que esto es lecha muerta y lo queremos demostrar. Votamos en contra de esta norma toda vez que constituye una mera declaración carente de efecto alguno. En efecto, la norma propuesta no es más que una simple remisión al sistema de evaluación ambiental, pues no existe norma de rango reglamentario o legal que establezcan algunas medidas de protección especial, distintas a las observaciones que hagan los servicios con competencia ambiental respecto a actividades económicas en áreas protegidas. Lamentablemente, señor presidente, la experiencia indica que estas actividades finalmente son autorizadas. En este sentido, la Excelentísima Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han fallado de manera reiterada y consistente que no pueden invocar en Chile de manera directa las normas establecidas en tratados internacionales sin que el legislador adecue a los casos concretos las propuestas establecidas en los tratados. Es decir, cuando no está en la norma, la verdad que todo esto es letra muerta. Letra muerta. Por eso nosotros insistimos en el artículo 22 que ha suprimido hoy día el Senado, en reponerlo, pues. Lo vamos a rechazar. Lo vamos a rechazar porque pensamos que efectivamente no garantiza, digamos, esos derechos de los pueblos originarios. Y por último, señor presidente, quisiera referirme al artículo 34 bis. El artículo 34 bis, pensamos nosotros que es una norma que tiene un problema de constitucionalidad. Y dice lo siguiente: toda vez que en un juicio cualquiera, incluyendo los juicios posesorios, sumarios, a que se refiere el título cuarto del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, el juez decreta la suspensión o paralización de las obras que se llevan a cabo en virtud de una concesión eléctrica, se suspenderán los efectos de dicha orden de paralización o suspensión de obra si el concesionario consigna en la cuenta corriente del tribunal la caución suficiente. Votamos en contra de esta norma toda vez que consideramos que, en caso en que los derechos que pretende proteger con la eventual suspensión o paralización de obra sean de naturaleza patrimonial, cultural o ambiental, no puede sustituirse por una causación en dinero. Básicamente creemos que acá hay un tema de constitucionalidad, digamos, de esto. Aprobar esta norma, señor presidente, constituye una derogación de lo dispuesto en los artículos 59 en relación con el artículo 56 y 54 de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente que permiten ordenar la paralización de las obras al momento de interponer acciones por daños ambientales. Señor presidente, yo soy parte de la Comisión de Minería y Energía, evidentemente, que nos preocupan los temas mineros y energéticos. Pero creemos que en Chile podemos hacer un esfuerzo del respeto que tienen que tener los demás.
Creemos que este proyecto claramente va a pasar por lugares naturales, reservas naturales y sitios originarios en que efectivamente no se van a garantizar esos derechos. Es por eso que nosotros vamos a votar en contra de los artículos que hemos mencionado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lemus. Vamos a saludar a la delegación del Club Diabéticos Taquillas, de invitado especialmente por el diputado señor Cristian Monkeberg. Continuando con el debate, tiene el uso de la palabra el diputado señor